Qué bien, hermanos, hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, nos aproximamos a la Semana Mayor, la Semana Santa. Vivamos intensamente este tiempo que nos resta de cuaresma. Recuerden los dos conceptos que queremos vivir durante todo este tiempo de cuaresma: restauración y santidad. Restauración y santidad. Restauración y santidad. Hermanos, hermanas, que salgamos de esta cuaresma restaurados y por fin un estado de santidad, un estado de iluminación, de hombres y mujeres despiertos, despiertas, hombres y mujeres iluminados, iluminadas. Comprendamos, hermanos, hermanas, que es el mayor bien que podamos dar a la sociedad dominicana. La santidad, la santidad, la santidad. Démonos prisa y aceleremos la historia. Démonos prisa y aceleremos la historia. La historia, desde la visión espiritual, se acelera con una vida en santidad. La historia, desde una visión espiritual, se acelera desde la santidad. Jesús lo hizo en 3 años, cambia el curso de la historia. Y me encanta, como veremos el Viernes Santo, en su palabra que dijo: todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido, la humanidad ha sido salvada. La humanidad ha sido redimida. La humanidad ha sido restaurada. La humanidad ha sido devuelta a Dios en su estado original de plenitud, de santidad. Todo se ha cumplido. Que se cumpla en nosotros la Pascua, la redención. Que se cumpla en nosotros el para qué de la encarnación, que se realiza en la Pascua. Jesús vino a este mundo para redimirnos y hacernos hijos de Dios. Démonos prisa, hermanos, hermanas, vivamos intensamente la cuaresma, vivamos mucho más intensamente la Pascua, vivamos nuestro estado de santidad, seamos lo que debemos ser para que encendamos el mundo con la luz de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Salmo 45:8. Hermoso día hoy, sábado primero de abril. Sábado, el día de María Santísima, día del Santo Cenáculo. Sábado. Queremos una iglesia orante, hermanos, hermanas. Una iglesia adoradora. Por eso nuestra insistencia de la adoración perpetua. Y dentro de la adoración perpetua, el rezo del Santo Cenáculo. El Salmo 45, el verso 8 dice: amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de fiesta más que a tus compañeros. Amas la justicia, el rey. Tú amas la justicia y tú odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de fiesta más que a tus compañeros. Hermanos, hermanas, estamos aplicando este salmo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Jesús
ama la justicia y odia la iniquidad. Y esto nos recuerda, hermanos y hermanas, un salmo, un versículo del Salmo 33, ya comentado, verso 15, pero que nosotros hacemos permanentemente alusión por Salmo 34, verso 15. Hacemos alusión porque es una consigna que debe ser grabada en el corazón de cada creyente. En el corazón de cada creyente, hombre y mujer. Huye del mal y obra el bien. Que a Jesús, dice, aplicando el salmo a Jesús, dice, Jesús ama la justicia, el rey ama la justicia y odia la iniquidad. Odia la iniquidad. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. No hay iniquidad en Jesús. Que no haya iniquidad en ti. Hermanos, hermanas, no podemos de hacer alusión a un texto que siempre suelo comentar en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. En el verso 2, en capítulo 2, verso 19, dice Pablo, apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. El rey odia la iniquidad, ama la justicia, y odia la iniquidad. Odia la iniquidad. La iniquidad es todo pecado, todo mal moral. Eso es la iniquidad. Apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Todo el que pronuncia el nombre de Jesús debe apartarse de la iniquidad. Debemos reflexionar profundamente este texto, hermanos y hermanas. Usted pronunció el nombre de Jesús, el nombre del bendito. Usted pronunció el nombre que está sobre todo nombre. Usted pronunció el nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Apártese de la iniquidad. De todo pecado. Porque si usted pronuncia el nombre del bendito, si usted pronuncia el nombre de Jesús y usted vive en el pecado, en la iniquidad, usted está profanando el nombre bendito de Jesús. Nombre que está sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Como dice el gran apóstol, uno de los hombres que más ha amado al nombre del bendito, Pablo. Me encanta este texto por su radicalidad. Por este mandato, por este imperativo paulino, apártese del pecado, de la iniquidad, todo aquel que pronuncie el nombre del bendito. Usted no puede profanar el nombre de Jesús. Usted lo pronunció, vive en santidad. Entonces, hermanos, hermanas, Jesús vivió siempre. Jesús ama la justicia y se aparta de la iniquidad. Usted es un discípulo de Jesús. Usted es una discípula de Jesús. Apártese de la iniquidad, porque usted pronunció el nombre bendito de Jesús. Adorémosle, hermanos, hermanas, en espíritu y en verdad,
Adoremos el nombre del bendito, que quiso quedarse con nosotros, su santísimo cuerpo, en su santísima sangre. El nombre del bendito Jesús. Y apartémonos día y noche de la iniquidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hoy sábado hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo, pero no vamos a hacer la letanía hoy, más bien vamos a dedicarnos al silencio, a la adoración silenciosa del eterno y adorado amado Jesús. Jesús, Jesús. Y pedirle a Jesús hoy, hermanos, hermanas, que envíe su Espíritu Santo, que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Pedirle al Eterno Amado que derrame su Espíritu Santo, que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Para que por fin esa verdad, para que por fin esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas.
amado, eterno y adorado Jesús. No tarde más, por favor. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Envía tu Espíritu Santo que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Envía tu Espíritu Santo que nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad antropológica fundamental. Y por fin esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas y podamos vivir en santidad cumpliendo la voluntad del Padre. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.